¿Qué es Montserrat? Tenemos dos versiones totalmente antagónicas. Por un lado tenemos la versión oficial, que todos podéis leer en Google, donde, según la ciencia de la geología, se dice que Montserrat, toda la montaña de Montserrat, es la consecuencia de largos procesos erosivos a lo largo de 65 millones de años. Según la ciencia de la geología, todo el material, el conglomerado, el hormigón sintético, como yo lo denomino, es la consecuencia de la acumulación de los sedimentos de un gran río. Es decir, Montserrat sería un antiguo delta conformado por sedimentos arrastrados por un río hace 65 millones de años. Bien, resulta que en la actualidad la línea de playa, el nivel del mar, se encuentra a 50 kilómetros al este, en la costa litoral de la ciudad de Barcelona. Y yo me pregunto dónde está todo el agua que falta, porque estamos hablando de millones y de millones de metros cúbicos que, según la ciencia de la geología, han desaparecido por arte de magia, porque tenemos que tener en cuenta que todo el agua de todos los océanos está comunicada y actúa por el principio de los vasos comunicantes, es decir, siempre busca el nivel horizontal. Entonces la pregunta es, ¿dónde se encuentran todos estos millones y millones de metros cúbicos de agua que faltan? Porque el agua no desaparece de este planeta. El agua que existe en la actualidad en tres estados, sólido, líquido y gaseoso, es el mismo agua desde el origen de este mundo, porque el agua no desaparece de este planeta, únicamente se transforma en tres estados. Bien, y es aquí donde la geología no puede explicar dónde se encuentra todo el agua que falta en la actualidad. Después, yo también pregunto a los geólogos si después de 65 millones de años ha sobrevivido el delta del río, ¿dónde está toda la cicatriz que deja un río a lo largo de todo el paisaje? Yo no he visto ningún signo en toda la geografía que rodea Montserrat y más allá, porque lo podéis comprobar con Google Earth. Podréis comprobar que no existe ningún signo en la geografía que avale la existencia de un enorme río hace 65 millones de años, porque si ha sobrevivido el delta, ¿dónde está toda la cicatriz, todo el trayecto del río a lo largo de kilómetros a través del paisaje? ¿Dónde está? No hay nada. Después otra cosa, en Montserrat, lo que es el macizo de Montserrat, creado a partir de conglomerado de hormigón sintético, no tiene ningún fósil. Quiero decir que no existe ningún fósil directamente asociado al conglomerado. En Montserrat existen fósiles, pero ningún fósil asociado directamente al conglomerado. Los únicos fósiles que existen en Montserrat se encuentran en una cota muchísimo más baja que el macizo de Montserrat y se encuentran en rocas calizas, que las rocas calizas nada tienen que ver con el conglomerado. Esto lo digo porque muchísimas personas creen que Montserrat está repleta de fósiles y esto es un mito, de la geología actual. En Montserrat no existe ni un solo fósil asociado directamente al conglomerado. Y bien, y ahora viene la otra versión, la versión antagónica, que es la versión que yo propongo. Antes de exponer mi versión, quiero realizar una pequeña introducción de cómo he llegado a todas estas conclusiones. Yo no he llegado a esta tesis de la noche a la mañana, sino que es la consecuencia de décadas de estudio y de exploración en el interior de la montaña de Montserrat. Yo la primera vez que llegué a la montaña de Montserrat no tenía todas las piezas que tengo en este momento para poder dotar de significado todo aquello que se me escapaba. Y a través de la constancia, de la perseverancia y sobre todo que nos gusta, que nosotros somos felices en el interior de la montaña de Montserrat, pues poco a poco he ido uniendo las piezas de un gran puzzle que me han permitido conocer otra realidad sobre la montaña de Montserrat, otra realidad que hubiera sido imposible sin todos estos años que nos hemos tirado dentro explorando y estudiando, porque al final llegó un momento que unimos todas las piezas y dio el resultado que os voy a contar ahora. Bien, a la conclusión que he llegado es que Montserrat es una obra de origen cultural, y no os asustéis. Montserrat es una gran catedral de piedra erigida entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo. ¿Cómo lo hicieron? Yo, hasta el día de hoy, no lo sé. Ojalá lo pudiera saber algún día y en ello estoy. Lo único que puedo decir es que Montserrat no ha sido tallada. No os creáis estas películas de personas que van afirmando que Montserrat está tallada, porque encima que me están copiando no son capaces ni de copiar bien, porque yo cuando afirmo que Montserrat es una creación artificial nunca utilizo el término tallar, porque por el amor de Dios, ¿cómo vas a tallar algo tan grande como la montaña de Montserrat? Si esto se fuera tallado a mano, esto es imposible, Montserrat fue creada con una tecnología tan elevada como desconocida, se nos escapa de las manos. Por ello no voy a entrar en tesituras de cómo se hizo o cómo no se hizo. Yo lo que sí que tengo claro es que se trata de alta tecnología, que está a años luz de nuestra forma de hacer las cosas y que difícilmente vamos a intentar saber cómo crearon Montserrat. Lo que sí puedo hacer es estudiar Montserrat y todos los vestigios que tiene en su interior. Todas estas décadas de estudio y de exploración nos ha permitido descubrir más de 100 estructuras arquitectónicas de orden orgánico. Estoy hablando de templos prehistóricos, de centros sagrados. Nada menos que más de 100 templos erigidos con piedras enormes que muchas veces superan las 1000 toneladas de peso. Toda esta obra arquitectónica que tenemos en Montserrat tiene un estilo arquitectónico muy peculiar, tan peculiar que he tenido que introducir términos nuevos para dotar de significado lo que hasta el presente momento no existía. Entonces he denominado a este tipo de arquitectura, arquitectura ciclópea de orden orgánico. Arquitectura ciclópea porque utilizan piedras irregulares de un tamaño descomunal y de orden orgánico porque todos estos elementos que utilizan para erigir estas obras monumentales carecen de líneas rectas. Es un arte totalmente orgánico, un estilo orgánico que renuncia a las líneas rectas. Por lo tanto, se trata de un aspecto de visualidad que en un principio cuesta asociar a la arquitectura, pero que cuando lo observas y lo estudias bien te das cuenta que precisamente este diseño orgánico ha permitido que todo este conjunto arquitectónico perdure hasta nuestros días, en la medida que los ángulos, la arquitectura adintelada, la arquitectura rectilínea a la que estamos acostumbrados, pues tiene el problema que siempre es susceptible de quebrar por los ángulos, porque son puntos de tensión. También hemos descubierto más de 100 marcadores astronómicos que en el día de hoy sigan ajustados con el actual orden cósmico. Esto quiere decir que nada ha cambiado en la configuración del cosmos, aunque en los libros de astrología se nos dice que todo está en movimiento, que el ángulo del eje de la Tierra ha cambiado, que existe el movimiento de precesión de los equinoccios, el movimiento de nutación. No os creáis nada de esto. Y cuando digo que no os creéis nada de esto, es porque yo me lo creí en su día, ¿vale? Hasta que lo comprobé con mis propios ojos. Y de lo que estoy hablando es que estos marcadores astronómicos que se encuentran en Montserrat señalan con total precisión el momento en el que acontecen los solsticios y los equinoccios. Y esto quiere decir, repito, que nada ha cambiado en la configuración del cosmos desde la última creación. También hemos descubierto más de 600 kilómetros de recorrido de tramos, de calzadas, que servían para que los peregrinos que llegaban desde todos los lugares de Europa pudieran acceder a todos los centros sagrados que hemos descubierto. Por lo tanto, estamos hablando de una red de calzadas prehistórica, estamos hablando de ingeniería de caminos durante la más remota prehistoria, y nada menos que una ingeniería de caminos capaz de crear una red monumental de calzadas en una de las orografías más abruptas y accidentadas del mundo como es Montserrat. También hemos descubierto más, no os asustéis, más de 1000 altares rupestres, y lo podemos demostrar. O sea, no hay ningún problema en que digan los arqueólogos, oiga, ¿dónde están los 1000 altares rupestres? ¿Dónde están? Vengan y se les mostrará. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Estamos hablando de 1000 altares rupestres, el mayor conjunto de templos prehistóricos de toda Europa occidental, del mayor logro de ingeniería de caminos de toda la península ibérica y también de Europa, porque estamos hablando de 600 kilómetros de calzadas sobre una superficie, sobre una mínima superficie en relación de 45 kilómetros cuadrados como es Montserrat. Pues bueno, cuando tienes ya todos estos datos, pues podemos afirmar que Montserrat fue el centro sagrado más importante de Europa durante la más remota prehistoria. Un centro espiritual, un centro de peregrinaje donde llegaban devotos de todos los lugares del mundo. Y cuando llegaban a Montserrat, pues compartían este antiguo sistema de creencias. Y lo que hemos podido descubrir hasta el presente momento es que se rendía culto a la diosa madre. Por ello perdura hasta nuestros días el culto a la Murneta, el culto a la Mare de Déu, el culto a la Madre de Dios, como es la Virgen de Montserrat, que es un sincretismo de la diosa madre, que digamos que formaba parte de una de las deidades principales de la religión de la civilización madre, junto con un dios barbado. Aquí lo tenemos. Esta es la deidad barbada de Montserrat. Y bien, si os dais cuenta, han cambiado muy poco las cosas, porque en la actualidad seguimos rindiendo culto a la misma iconografía. En Dios se representa a Jesús, el Cristo, se representa pues como un varón barbado. Y aquí tenemos un varón barbado. Aquí tienes la barba. Tengo que decir que únicamente descubrí una única mitad sagital. Descubrí la lateralidad derecha y lo que hice fue clonar, hacer un espejo para recomponer el rostro completo. Y no se trata de ningún rostro incompleto, se trata de una metáfora cósmica, porque la deidad barbada de Montserrat es un marcador astronómico que señala el momento de los equinoccios, el momento de la perfecta mitad, cuando el día se divide en dos mitades iguales de luz y de oscuridad, cuando el año se divide en dos mitades iguales de 6 meses. Bien, pues esto es lo que es en Montserrat. Otra cosa es lo que nos venden, a través del paradigma, ¿no? Que Montserrat es una casualidad de la naturaleza y ya está. Esa no es la realidad. Y por ello sigo luchando hasta el final para intentar difundir este descubrimiento, porque considero que todas las personas tienen derecho a conocer su historia, la historia de la humanidad.